Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. La casa de Secret Story 2 ha recibido a otra famosa para despertar algo más a los habitantes de esta edición VIP. Tras Nagore Robles, Isa Pantoja ha llegado a Guadalix de la Sierra en sustitución a Kiko Rivera, que fue vetado por el programa de Telecinco hace varias semanas. La hija de la Pantoja sí ha podido cumplir con la misión que el espacio de Zeppelin TV le pidió a su hermano, pero que no pudo llevar a cabo. El DJ fue invitado y anunciado para quedarse unos días con los concursantes y ser padrino de su prueba semanal, pero las controvertidas y bochornosas declaraciones en una revista contra su propia hermana o su madre le costaron el trabajo. Isa Pantoja, tengo claro los que no invitaría a mi boda. Ahora mismo Isa Pantoja llega a la casa de la que la expulsaron la primera semana, durante su participación en GH VIP 6, y también en la que conoció al actual amor de su vida, Asraf Beno. Un gancho del que ha tirado Carlos Sobera para preguntarle a la invitada estrella por su futura boda. ¿Estás ya preparando la lista de invitados de la boda? Quiso saber el presentador, con clara intención de que nombrase a su hermano. Van surgiendo cosas y la voy cambiando dependiendo de lo que vaya surgiendo, respondió ella con total cordialidad. Y está movidita la casa. No digo la de Secret Story, sino la tuya. Que cada día cuesta más hacer la lista de invitados, insistía Sobera para tirarle de la lengua, tras la tremenda trifulca con el pequeño del alma de su madre. Movidita están las dos, está y la mía de verdad, afirmó ella. Pero, Carlos, seguía persiguiendo que nombrase a su hermano, un día pondrás invitados en la lista y al día siguiente tacharás, ¿no? Pongo, tacho, quito. ¿Tienes claro a fecha de hoy a quién sí invitarías? Tengo claro los que no invitaría, ahora mismo, replicó ella con absoluta claridad. Ahora mismo, como están las cosas de mi familia, ya sabéis a quiénes no, porque no tengo relación. Y a mi hermano, ahora mismo tampoco procede. No procede, espero que me dejéis aquí un buen tiempo. Terminó confesando, como claro ultimátum a su hermano por la barbaridad que le ha hecho públicamente a través de una portada de revista. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.